un nuevo video de con su amigo José Sanlo. Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un video totalmente diferente. Dirán, aquí andamos al borde del río porque hace exactamente 12 años fue que pasé de aquel lado del río. Aunque este no es el río Bravo, ni tampoco pasé yo por el río, pasé por otra ciudad, pasé por la hermosa ciudad de Naco, Sonora. Y quiero explicarles todo lo que he vivido, un poco de lo que he vivido o de lo que me acuerdo, de lo que tengo memoria. Pero sí, de eso va a tratar nuestro video hoy y espero lo disfruten. Sí, amigos, era el año del 2007 cuando decidí emprender la aventura hacia este país y dije, yo puedo hacerlo, puedo sobresalir en otro país que no sea el mío. Y sí, tengo 12 años, que me han ido un poco bien, un poco mal, como quieran tomarlo. He formado una familia y pues aquí estamos, 12 años. 12 años, se dice muy fácil, pero es un gran esfuerzo, sentimientos encontrados. Cuando no tienes a tu familia y estás luchando por sacar adelante la que tú has formado, eso es bonito y tiene todas sus recompensas. Sí, amigos, 12 años que has luchado, que has sobresalido, has sobrevivido. Has recibido ayuda de algunos amigos, de algunas gentes que te tienden la mano, que no son familia, pero que te tienden la mano como verdaderos amigos. Es bonito y eso es por la persona que uno es. Donde si para bien o para mal nos han pasado cosas un poco buenas, un poco malas, pero todo lo hemos tomado como se debe tomar, con calma, y hemos sobresalido. Hemos estado aquí y ya 12 años. 12 años de extrañar la comida de mamá, de las tías, aquellas sabrosas enchiladas, aquellos sabrosos aporreadillos, la birria, todos esos platillos deliciosos que hemos extrañado, pero afortunadamente hemos aprendido nuevos. Doce años que hemos dedicado a varias profesiones. Y la que más destaco es la de ser chef. Sí, es la que más destaco. Y otras profesiones que me ha ido muy bien es siendo rufero. Aunque viéndolo bien, ni tan bien. Una vez me caí. Sí, amigos, esa vez me caí porque estábamos quitando el chingo y recogiendo la basura, me eché un poquito al hombro, caminé y no pisé en las cabrillas y pisé en medio del pleibo, se quebró y alcancé a hacer los brazos así y me quedé atorado, si no, me hubiera caído. Otra anécdota que recuerdo fue cuando trabajaba de ladrillero, pegando bloque, como se dice en México, albañil. ¿Sabes? Estábamos rellenando con una manguera todos los bloques de concreto y se me acabó la tabla, se me acabó el scaffold y caí como sapo. Han sido buenas aventuras, malas experiencias o buenas experiencias que nos ha dejado todos estos trabajos. Hemos sido de bastante también, trabajando en demolición, en ladrillero, albañil, como le digan. Rufero, chef, mecánico se me hacen algunas veces, jardinero, y sí, he sido de todo, un mil usos cualquiera. Ninguna profesión me ha dejado mucho dinero, pero sí, mucha experiencia. Hoy puedo hacer de todo, puedo hacer varias cosas por mí solo, y creo que es bueno, porque puedo agarrar trabajos donde la gente me pueda dar un poquito más de lo que gana normalmente uno. Al final de cuentas, todo son experiencias y todo vas aprendiendo para forjarte tu vida. Ya tenemos varias historias que podemos contarle a los nietos, pero vamos a contársela primero a los hijos. Sí, a los hijos. Afortunadamente, en hijos estoy bien. Tengo a mi niña, mi hermosa Aranza, que es la luz de mis ojos y por cual vivo, ¿sí? Y viene otro en camino.
que muy pronto sabremos qué es. Yo me junté aquí en Estados Unidos con una mujer, maravillosa mujer, que es de Nayarit. Ella ya había estado casada también, al igual que yo. Pues nos separamos cada quien por sus cosas, sus circunstancias. Y ella tenía dos hijos, los cuales hemos seguido creciendo y están con nosotros. Aunque ellos casi, mucha gente dirá, ¿por qué no los sacas o por qué no quiere, no los tomas fotos o eso? A ellos no les gusta. A nosotros nos encanta. Sí, estamos en espera de otro bebé. Ya casi es 14 de febrero y mi mujer ese día develará el sexo. Ella ya sabe, pero me va a decir a mí qué es lo que voy a tener, si un niño o una niña. ¿Ustedes qué creen? Coméntenme aquí abajo. Ya saben, aquí están mis redes sociales. Comenten lo que ustedes crean y van a esperar el próximo video cuando les haga ese, se dice, la revelación de género de nuestro bebé. Pero sigamos con nuestra historia. Si ustedes estuvieran fuera de México, ¿qué es lo que extrañarían? ¿O qué les haría falta? A mí me hace falta mi familia. Más que la comida. Sí, mi familia. Para que me haga unas enchiladas. Sí, amigos. 12 años que he estado fuera de México. Extrañándolos a todos ustedes, a todos mis amigos de México. Sí, los extraño, cómo no. Me acuerdo mucho de ustedes, aunque ustedes no se acuerden de mí. Me acuerdo que era viernes y ya empezábamos la parranda. Desde temprano. México no hay otra cosa que hacer. Se disfrutaba. Aquí se toma, sí se toma, pero no se disfruta igual. Me hacen falta, hijos de su chingada madre. Que si tengo carros, sí tengo carros para viajar, para el trabajo. Es necesario aquí un carro, cómo no, te hace falta mucho. Aunque no me he comprado un carro de lujo, tengo carros modestos, carros familiares, para estar con la familia, porque aquí se trata de sacar adelante la familia. Me acuerdo cuando llegué, me regalaron un carro. Yo no lo creía que aquí en Estados Unidos regalaban carros. Ese fue un gran amigo. Bien recuerdo su nombre. Él es Eddie Arenas, de Chiapas. Él me regaló ese carro. Aunque después me lo pidió prestado para ir por ropa. Y la policía se lo quitó. Esas son de las cosas curiosas que pasan aquí en Estados Unidos. También una vez me quedé sin carro porque mi camioneta se me fregó el motor y eso. Y compré una bicicleta. Me fui muy campante a trabajar. Y en el trabajo me la robaron. Sí, he vivido muchas cosas graciosas, otras no tanto, pero ¿qué le hacemos a la vida? Esta vida es para disfrutar. Bien dice el dicho que la vida es una paleta de hielo. La disfrutes o no la disfrutes, algún día se derretirá y se acabará. Lo mejor que me ha pasado en Richmond, Virginia, es una escuincla. Sí, mi hija, que se llama Aranza. Ella nació en el 2009, hoy tiene 9 años y espera a su hermanito o su hermanita. ¿Qué será? Sigan comentando. Sí, son muchas cosas que nos han pasado. Que la policía, sí, la policía me ha agarrado como 3 veces. He ido a corte, he pagado como todo buen ciudadano y aquí seguimos manejando, aunque te dicen que no puedes hacerlo. ¿Que si he ido a la cárcel? Claro, he ido a la cárcel, pero un solo día. Sí, el juez me dio 90 días, perdón, con 88 días suspendidos. Tenía que pagar 2 días, pero en Virginia la ley solamente se paga la mitad y pagué un día. Que bien recuerdo, fue el 5 de noviembre del 2016. Lo escogí porque era el cumpleaños de mi hermana. Así no me olvidaba. Ese día me trataron como delincuente. ¿Seré delincuente? ¿Parezco delincuente? A lo mejor. Pero sí, no. Así se tratan aquí a toda la gente que llega a la cárcel.
aunque sea por un solo día. Son muchas cosas las que me han pasado, muchas cosas las que he vivido. La gente siempre va a decir las cosas como les conviene, o como quieren que uno sea, o como uno parezca. Yo me considero una persona amigable, que me gusta ayudar a la gente cuando puedo, sí, y claro, hacer una que otra diversión con todos ustedes, amigos. Así es, amigos, Richmond, Virginia me ha tratado excelente, aunque la verdad, cuando yo llegué a la ciudad de Virginia Beach. ¿Y cómo no tratarme bien si soy de Michoacán? ¡Fuego! Bueno, amigos, ¿alguna anécdota que quieran saber más de mí? Díganme, y yo, si las tengo, o díganme de qué quieren saber de aquí de Estados Unidos, y yo se los cuento. Bueno, amigos, y hasta aquí llegamos en el video de hoy. Ya saben, recuerden, estas son mis redes sociales. Bueno, se las voy a poner aquí mejor. Aquí, denle like, compartan, suscríbanse a mi canal de YouTube. Y claro, nos veremos en una nueva historias con Sanlo. Vamos a tratar de hacerles un poquito más de videos con excelente calidad. Y pues, ¿por qué no? Mandarles saludos a todos. Y gracias por ver mis videos. Hasta la próxima. Y quiero agradecerles a toda la gente de España, Italia, Croacia, Alemania, de toda la República Dominicana, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y por supuesto a mis hermanos paisanos mexicanos y a todos los americanos que me siguen en mis canales de español. Muchas gracias a todos por sus buenos consejos, por sus buenas vibras y ya saben, su amigo José Sanlo los espera en el próximo video. ¡Pongo! We'll be right back.